Aire Europa patrocina els esports. Molt bon vespre, com estem? Avui l'actualitat esportiva, com sempre, parlant de la situació actual de l'equip mallorquinista, del Real Mallorca, que prepara ja el partit davant el Reus aquest cap de setmana a partir de les 6 del capvespre. Doncs pues bé, la novetat és saber si encara se recupera o no se recupera Salva Sevilla. Aquest sempre és el tema que parlem damunt la taula i que comentem també cada dia, però en la notícia, si se recuperarà Salva Sevilla, és un home fonamental de l'esquema. Després, per altre costat, també, quin serà el porter, si serà Parera o Reina. Jo crec que serà Reina el porter titular una vegada més, perquè avui Maeta Molango, que ha fet unes declaracions, ha deixat ben clar que Reina és un gran porter, un excel·lent porter, i que Parera és un porter de projecció. No vull dir que això pugui servir perquè Vicente Moreno canvi d'opinió, però sembla que Reina serà el titular. I per l'altre costat, Javi Recio, el director esportiu del Real Mallorca, ha viatjat avui. Estarà 15 dies fora de l'illa per l'estranger per fer la feina que li toca. Que veure futbol, veure jugadors per tot arreu del món. I avui s'hi ha parlat, a la fi hi ha parlat Maeta Molango i ha comentat moltes de coses. Un dels temes que ha comentat era parlar de muntar l'equip. Creo que la valoración solo puede ser positiva. Somos conscientes de dónde venimos de segunda B, venimos de una liga muy complicada, de campos muy complicados, y de repente pues das un salto a una categoría totalmente diferente, una categoría donde de 22 equipos, 19 han estado en primera división y creo que después de 15 partidos, pues de los que han subido como nosotros, que al final son los que tú tienes que comparar en primer lugar, pues creo que salimos bien parados en la comparación y bueno, estamos en ese proceso de, como hemos dicho desde el principio, de coger los partidos uno tras otro, de valorar mucho lo que nos está pasando, valorar mucho jugar contra equipos importantes porque, insisto, venimos de un periodo complicado y disfrutando de lo que se está consiguiendo y sin volvernos locos en cuanto a expectativas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a competir, vamos a coger partido a partido, vamos a estar tranquilos y vamos a pensar en ganar al Reus. Eso tiene que ser el objetivo. Y luego ganar al Málaga y no volvernos locos, ¿no? Y creo que no está funcionando, con lo cual creo que algo que funciona es mejor no tocarlo y seguir con esa filosofía de ir con tranquilidad y con paciencia. I ja saben vostès que a mancança d'espectadors a l'estadi són molts, però Maeta Molango té una resposta molt seva, perquè diu que donen menys entrades, cargada menys entrades, que hi ha més taquilles. Bueno, anem a escoltar i veure i treguin vostres les conclusions de per què hi ha menys públic a l'estadi de Son Moix. No, yo creo que al final es una valoración global que hay que hacer, ¿no? Entre otras cosas, lo que hemos hecho es un cambio de política en cuanto a las invitaciones. Daros cuenta que hace dos años en segunda A pues, se iban dando, no sé si 45.000 invitaciones al año, ¿no? Entonces de repente pasa de 45 a prácticamente ninguna. Entonces nosotros no estamos preocupados porque también en el análisis hemos visto que muchas eran regaladas, ¿no? Entonces al final yo creo que el socio que paga tiene derecho a que se le respete, que se le cuide, y creo que regalar no es el camino correcto, y creo que lo único que hace es cabrear al socio y que el producto se devalúe y pierda valor, ¿no? Con lo cual no estamos preocupados porque sabíamos que en el proceso de cambio iba a haber un impasse en el que tú ibas a bajar de asistencia, porque prefiero tener gente que quiera estar, que esté contenta y que esté cuidada. Y los que venían a gratis, pues yo creo que tendrán que acostumbrarse a que el Mallorca tiene un valor, ¿no? Como club y como experiencia. Y por lo tanto estamos muy tranquilos, muy contentos, porque pensamos que nuestra gente está viniendo. De hecho, los datos de venta de entradas están siendo muy buenos. Lo que es la venta de cada partido está siendo muy bueno, con lo cual hay que conseguir que la gente siga viniendo más. Hay que seguir dándole un producto bueno, hay que seguir que disfruten del fútbol y bueno, y poco a poco pues compensaremos la gente que venía gratis con gente nueva, contenta y pagando algo que sea razonable. Venen més entrades, hi ha 10.000 abonats i hi ha menys públic que la temporada passada, no ho entenc. Però, en fi, fitxat el mes de gener, fitxarà o no fitxarà, durà un davanter, ell ha deixat ben clar que el Mallorca és el tercer equip que més gols marca. Al final tendrás el remanente de lo que te quedaba de verano y si hay alguna salida, pues lo que se libera a nivel de salidas, ¿no? Pero insisto en que tampoco, cuando planificamos la temporada, tampoco pensamos que en invierno íbamos a hacer una revolución y que eso iba a cambiar todo, ¿no? Sino que el mercado de invierno es un mercado donde tienes que estar atento a oportunidades que puedan intentar mejorarte, como pasó el año pasado. Si se dan, pues bien, y si no se dan, tampoco es un drama. Con lo cual tampoco nos esperamos un milagro de diciembre, nosotros confiamos en los que están, creo que están demostrando que van bien, y a partir de ahí, pues si hay oportunidad de mejorar lo que hay, pues trataremos de hacerlo, pero tampoco vemos en diciembre la panacea de la temporada, ¿no? Porque no ese es el plan que teníamos. Es verdad que al final ningún jugador se va, sino que se quiere ir, ¿no? Por mucho que se pague la cláusula, con lo cual al final entendemos que los que están contentos, que están comprometidos, y al final depende al final en última instancia de su voluntad de quedarse o no, con lo cual no percibimos que pueda haber ningún cambio en ese sentido en el mercado de invierno. Creo que es más
especulación periodística que fruto de la realidad, ¿no? Te insisto en que al final la voluntad del jugador es la que prima en última instancia, si se quiere ir o no. No percibo que nadie se quiera ir, con lo cual estamos tranquilos y trabajando en el futuro. Los números dicen, creo que somos el tercer equipo con más goles a favor de la liga. Creo que los que están haciéndolo razonablemente bien y a partir de ahí pues no es un tema que nos preocupe en exceso. Evidentemente pues siempre estás abierto y pendiente de lo que pueda darse en el mercado de invierno, ¿no? Pero creo que hay que apoyar a los que están y son jugadores que son muy válidos. Castro, Valcarce, jugadors que van arribar aquesta temporada al mercat d'estiu i que no juguen. Què en pensa el conseller delegat d'aquestes incorporacions de nous fitxatges que no estan jugant? El que uno juegue o no juegue también depende de lo que haga el que está, ¿no? Y la lectura siempre depende, o sea, si el que está le hubiera quitado el puesto, diríamos que ¿por qué le han quitado el puesto al que está? Si el que viene le cuesta entrar, pues será también porque el que está lo está haciendo bien, ¿no? Con lo cual, lo vemos positivamente. Es bueno que haya habido gente que ha traído competitividad en equipo, eso haya hecho que el nivel se eleve y que gente que venía de segunda B, algunos de ellos, pues están rindiendo muy bien en segunda A. Con lo cual es positivo que haya esa competitividad y lo vemos de forma muy positiva. Y tú cuando vienes a un club como el Mallorca, pues sabes que te puede costar un poco de tiempo, ¿no? Con lo cual, te digo, la buena noticia es que Aridai pues se ha visto en situación donde tiene que competir y creo que ha dado un paso adelante muy importante, está rindiendo muy bien, con 3 goles y creo que 4 o 5 asistencias. Bueno, eso forma parte del fútbol, ¿no? Pero bueno, no percibo preocupación ni por la parte de los que juegan menos como nuestra parte, con lo cual, nada, con tranquilidad. I també parlant del que jo he dit abans, tema de la porteria. Parera és titular ara per la lesió de Reina, està fent un partit molt bons, molt positius, i Reina és capità, veterano y que también lo hace. Ve, ¿qué pasa a la portería? Y creo que tenemos la suerte de tener un porterazo como es Manolo Reina y otro con un futuro tremendo como es Parera y otro incluso que es Leandro, que es un porterazo también, que está ahí esperando su oportunidad, ¿no? O sea que, bueno, creo que es una buena combinación de jugadores importantes con personalidad que nos van a dar como Manolo, jugador de futuro como Mikel, ¿no? Y Leandro, que es una realidad también, ¿no? Con lo cual, bueno, yo eso lo leo de forma muy positiva. Bueno, deixem tot el que fa referència a la Real Mallorca i ens centrem ara a parlar de l'Atlètic Baleares. L'Atlètic Baleares que lluita per mantenir aquesta zona de promoció per pujar a la Lliga 1-2-3. Un dels seus jugadors emblemàtics, Ballori, parlava avui damunt la situació de l'equip i del propi rival. Ni antes érem galàcticos boníssims que podíem guanyar tots els partits, ni som, tampoc som tan dolents. Jo crec que de totes les derrotes està clar que vols guanyar tots els partits, però les derrotes també mos dona per aprendre els errors i bé, no els poden cometre més. És a dir, crec que varen donar, no va tenir moltes oportunitats potser el Cornellà, però potser no van ser molt, molt contundents a darrere i potser no van tenir l'oportunitat que van tenir altres partits, però bé, aquests partits tontos que solen dir els tens un parell de vegades a temporada, l'han tingut després de 3 victòries. El punt fort que tenim és que diumenge això estarà ple una altra vegada, que el camp l'hem de fer nosaltres un altre fortín i els 3 punts no se poden escapar d'aquí. El Palma Futsal juga dissabte a les 6:30 del capvespre a Jaén. Un partit important, tot ho són, els partits importants que juga Palma Futsal. Fins i tot ja s'ha demostrat que és el líder, és el capdavanter de la competició. Si guanyen, continuarà de líder i mancaran 3 jornades perquè acabi la primera volta del campionat. Ara se faria, si se feia el sorteig, el Palma Futsal seria escat de sèrie per jugar la Copa d'Espanya, si guanya aquest partit. El que sí que poden dir és que, a pesar que el contra és important, si hi ha difícil, volem veure si manté el ritme a l'equip mallorquí. El que ja puc adelantar és que la propera jornada, que se jugarà a Palma, és el Pozo, l'equip davant el Pozo de Múrcia, o és la propera setmana, a les 9 del vespre en el Palau Municipal d'Esports i ja s'han posat a la venda les 274 entrades que tenen per poder posar a la venda. Bueno, i res més, punt i final d'Esports. Recordin que més actualitat esportiva en el digital Mallorca Esports i cada dia de dilluns a divendres de 2 a 3 a l'edició de Fora de Joc Ràdio a Canal 4 Ràdio. Gràcies, adeu-siau i bona nit. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta.